Nos encontramos en la quebrada de Yanacoto. Esto pertenece al distrito de Lurigancho Chosica, ¿no? Es una de las quebradas que se encuentra a la margen derecha del río Rímac, en el valle medio de este río, ¿no? En una zona conocida como Chaupiyunga. Desde aquí, desde la zona en donde estamos ahora, se pueden apreciar evidencias arqueológicas muy importantes, como el templo en U de Yanacoto, registrado en los años 80 por el doctor Alberto Bueno, ¿no? Que lo vemos hacia la parte de abajo. En un bajo promontorio rocoso se establece los cuerpos laterales y el cuerpo central de este templo, que pertenecería, según las cronologías manejadas para los Andes centrales, al periodo inicial o al formativo, dependiendo de la cronología que se utilice, ¿no? Pero en un rango cronológico desde los 1000 años antes de Cristo, ¿no?, hacia los 100 años de antes de Cristo, ¿no?, con ocupaciones bastante importantes, ¿no? Hay artículos que se refieren, ¿no?, a las ocupaciones de este sitio y sobre todo los artículos de Bueno, que establecen la presencia de elementos culturales, cerámicos, provenientes de otros valles, como por ejemplo el Valle de Lurigancho, ¿no? Hacia la parte de arriba, ¿no?, nosotros podemos encontrar muchas otras evidencias arqueológicas, ¿no? Estamos hablando de asentamientos prehispánicos y también del famoso geoglifo de Yanacoto, ¿no? Entonces, empezamos la subida a la zona de Yanacoto, al llamado Cerro Santa María, por este promontorio, por esta cresta, ¿no? Y vamos a ir identificando los sitios arqueológicos y debatiendo un poco la problemática de los sitios, ¿no?, estableciendo su filiación cronológica, su filiación cultural y la importancia dentro del desarrollo cultural de esta zona del Valle del Rímac. Estamos en el sitio arqueológico Santa María 1. En el año 2005 fue introducido a la lista de patrimonio cultural por el arqueólogo Sánchez Borjas, ¿no? En esta parte vemos la dispersión cerámica de la zona, ¿no?, y podemos ver diferencial, ¿no?, de todo este tipo de materiales, ¿no? Por ejemplo, ahí está cerámica de paredes gruesas, ¿no? Esta cerámica de una coloración naranja más vivo, ¿no?, y las paredes son más delgadas, ¿no? Está bastante erosionada, parece que tiene un engobe naranja también, que es una cobertura. En comunicación personal con el doctor Alberto Bueno, pues indica que esta ocupación ya es una ocupación tardía, ¿no? Una ocupación tardía de la zona. No es una ocupación temprana que esté asociada ni al templo en U, bueno, ni a los geoglifos. Es una vista más o menos oblicua, aérea, de los geoglifos de Yanacoto, ¿no? Lo que vemos abajo, ¿sí?, son justamente las líneas, los círculos y que conforman este complejo de geoglifos, ¿no? De por sí, los motivos aquí son netamente geométricos, ¿no? Y esa línea ondeada con un círculo en uno de los remates que se interpreta como serpentiforme. Evidentemente son bastante grandes, son bastante amplios. Hay la recurrencia de estas líneas paralelas con estos remates circulares a manera de bordes, ¿no?, de estos dos círculos concéntricos, ¿no?, que parece que son recurrentes. Ha habido un deslizamiento de rocas que ha destruido parte de ese geoglifo. Esto nos permite a nosotros pensar, postular tentativamente
de que este complejo de geoglifos se extendía un poco más, ¿no? Y por las actividades aluviónicas se ha ido destruyendo paulatinamente. Estamos hablando de motivos geométricos, y los motivos geométricos están asociados siempre al periodo inicial, ¿no? Al periodo de introducción de la cerámica. Pero aquí también hay que considerar que los periodos, los horizontes, cualquier cronología que se utilice, ¿no? Siempre hay un continuum cultural, ¿no? Siempre hay lo que se llama no solamente el paso revolucionario de un estadio a otro estadio, ¿no? Sino que hay la continuidad cultural de elementos que permanecen, que quedan, y hay elementos que cambian dentro de la cultura. Se asocian geoglifos a templos en U, y eso pues ya no es un postulado nuevo, sino antiguo, ¿no? Lorenzo Rosselló asoció bastante los campos de geoglifos de Canto Grande a los templos en U existentes ahí, ¿no? Aurelio Rodríguez, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene ese mismo planteamiento de asociar estos geoglifos a templos en U o a diferentes tipos de desarrollos, ¿no? Importantes, ¿no? Claro que Aurelio Rodríguez lo que opina es que eran caminos ceremoniales, ¿no? Caminos de los dioses, caminos en donde se realizaban fiestas, ¿no? Él lo denomina taquis, ¿no? Bueno, huellas, en fin, ¿no? Tantas cosas. Con respecto a los geoglifos de Yanacoto, pues no está clara la asociación. Habría que empezar a trabajar bastante la asociación por orientación de geoglifos, es decir, ¿no? Si los geoglifos tienen algún tipo de orientación similar al templo en U, ¿no? Entonces puede haber algún tipo de asociación. Ya se ha hecho eso en el sitio tipo de geoglifos acá en los Andes Centrales, que es Nazca, ¿no? Estamos hablando de un lugar y de toda una quebrada con una ocupación bastante larga y bastante importante. Nos encontramos ahora en el asentamiento arqueológico Quirio II, que está en las faldas del Cerro Santa María, o bueno, toponímicamente en el Cerro de Yanacoto, ¿no? Aquí mismo se encuentra bastante material cerámico de color naranja, algunos con alguna coloración crema, bordes biselados, ¿no? Y otro tipo de características recurrentes a esta zona. Muy aparte de eso, las estructuras que encontramos aquí en Quirio II son estructuras cuadrangulares, son estructuras con lados rectos y no como los lados así, suerte de oblongos u ovalados como encontramos en Santa María 1, abajo, cerca de los geoglifos. Otro, ¿no?, dato u observación importante es la gran presencia de este material, este cuarzo, ¿no? Encontramos bastante de este cuarzo lechoso, ¿no?, en la superficie del asentamiento, ¿no? Este cuarzo lechoso es utilizado para poder molerlo y con eso elaborar la cerámica, ¿no? O sea, sirve como desgrasante, como temperante para la elaboración de la cerámica, ¿no? Lo que nos estaría posiblemente indicando que aquí mismo es en donde se elabora el material y no en otros lugares, ¿no? Y que todo ese material proviene de aquí mismo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hacia el perfil norte está este muro, pues todavía queda en pie alguna parte. Y hacia el perfil este también, ¿no?, queda en pie. Lamentablemente el oeste y el sur no, pero pues nos da más o menos la idea de la magnitud del asentamiento.
Igualmente aledaño tenemos estructuras medio oblongas, ovaladas, irregulares, todo en una forma aterrazada, contigua, ¿no? Y este camino, ¿no?, que posiblemente sea el original del asentamiento, ¿no?, y no sea un camino moderno, actual, hecho para visitar, ¿no?, porque evidentemente no corta ninguna unidad, no destruye ninguna unidad, sino más bien recorre las unidades. Dentro del complejo arqueológico o del sitio arqueológico Quirio II encontramos este batán, y debajo de la mano de moler, por así decirlo, ¿no?, encontramos cuarzo, ¿no?, cuarzo que estaba a punto de ser molido o en pleno proceso de demolición, ¿no? Aparte de ello, encontramos que aquí en la zona de, en la superficie de moler, cuya superficie también está bastante desgastada, ¿no?, elementos del cuarzo mismo, ¿no?, nos llevaría pues a plantear diferentes hipótesis, tentativas de explicación, y una de ellas sería pues que aquí se molió el cuarzo para elaborar el material cerámico. Evidentemente la tecnología andina, por rústica que nos parezca, es bastante efectiva. Si no, miren cómo se puede moler en un 2x3 cuarzo. La amplia vista del Valle del Rímac tal y como se encuentra en la actualidad, y la forma en cómo han sido poblados la quebrada de Quirio y las quebradas aledañas, tanto de la margen derecha como izquierda, podemos entender de que es un lugar rico en recursos, y no solamente ellos, sino que también es un lugar que, valgan verdades, ha sido ocupado desde tiempos prehispánicos. Es un sitio clave de intercambio entre la cuenca del río Rímac, que de aquí se ve pues esplendorosa, ¿no?, y las quebradas paralelas que te pueden llevar hacia las altipampas de Chagya, hacia la zona de Huarochirí y también hacia el río Chillón. Incluso hay algunos sitios arqueológicos que no están siendo registrados hasta el momento, pero que existen. A mi parecer, opinión personal, es muy importante la investigación en sitios arqueológicos que están próximos a los valles aledaños al Rímac, a las quebradas que interconectan la zona de la sierra con la zona de la desembocadura del río Rímac, ¿no? Sitios que son ocupados densamente, que son ocupados ampliamente y que, valgan verdades, nosotros mismos hemos visto la complejidad, ¿no?, de cada sitio, ¿no? No solamente estamos hablando de 3-4 casas o unidades de vivienda o lo que haya sido, ¿no? Estamos hablando de un cerro que ha sido aterrazado intencionalmente, ha sido un cerro con una zona en donde se ha extraído el material, la roca, para hacer estas unidades arqueológicas, en donde hay batanes, hay material malacológico, son bastantes evidencias cerámicas, la dispersión cerámica en superficie es bastante densa, es bastante grande, bastante numerosa, ¿no? Por lo que considero que esta ocupación en este cerro es muy importante, y no solo ello, sino que con el paso del tiempo se está perdiendo las evidencias arqueológicas. Hasta aquí, para mí, más que un gusto, ha sido todo un desafío y un honor el presentarles de una manera pues somera, rápida, introductoria, ¿no?, la arqueología de estos sitios, la arqueología del valle en medio del río Rímac, la arqueología, una arqueología que no se está desarrollando mucho dentro del espectro de investigaciones que se está realizando ahora en la arqueología peruana y que debería de realizarse. ¿Por qué? Por la importancia de estos sitios. Son legados de nuestros antepasados, de personas que vivieron aquí, se asentaron en esta zona y aprovecharon los recursos. O sea, son personas
que hasta cierto punto resistieron la invasión española, son personas que se asentaron muy bien en esta zona, personas que vivieron largo tiempo en esta zona y evidentemente han dejado grandes muestras de su desarrollo cultural, de, entre comillas, su presente, que es también nuestro pasado, ¿no? Es por eso y es muy importante el estudio de la arqueología en esta zona del Valle del Río Rímac. Esperemos que no solamente arqueólogos, ¿no?, sino todo tipo de profesionales se interesen en el estudio, en el conocimiento, ¿no?, y en un desarrollo de turístico sostenible, coherente para esta zona y para las otras quebradas, porque evidentemente lo que nosotros vemos aquí es solamente un botón de un amplio espectro o una cuenta de un rosario de todo lo que podemos encontrar, de grandes sitios arqueológicos que se encuentran en la quebrada de San Antonio, la quebrada de California, en la quebrada de donde actualmente está el Club Regatas, en la quebrada de, en el Cerro Talcomachay, en las quebradas cerca al sitio de Mama, en Chacrasana, ¿no? Entonces tenemos varios sitios arqueológicos que investigar, que recorrer, que registrar y también que valorar.